Hacia 1048, en el pueblo de Vivar, a 5 kilómetros de Burgos, nació Rodrigo Díaz, el Cid campeador, héroe español, reconquistador cristiano, modelo para los que hoy luchan en los campos de batalla a las órdenes del nuevo Cid, del nuevo caudillo, para liberar a España de la masonería y del marxismo. La ciudad de Burgos posee multitud de monumentos y lugares históricos, muchos de ellos relacionados con el Cid. En la fachada del Arco de Santa María, concebido a modo de gran retablo en piedra, aparecen personajes ilustres de Burgos. En la parte superior se encuentra el emperador Carlos V, en honor al cual se levantó esta fachada, y a la izquierda y derecha, el primer conde independiente de Castilla, Fernán González, y el Cid campeador. La de Burgos no es la primera catedral que se levantó en este lugar. Anteriormente hubo una románica edificada entre 1080 y 1095 en el espacio que ocupó el Palacio de los Reyes de Castilla, donado por el rey Alfonso VI al obispo Don Jimeno. En ella se celebró un acontecimiento muy significativo, la boda del rey de Castilla, Fernando III el Santo, con Beatriz de Suabia, hija del emperador europeo Federico II de Suabia. El rey Fernando y el obispo Don Mauricio deciden de mutuo acuerdo levantar una catedral según el nuevo estilo, el gótico, que se extendía ya por Europa. Colocan la primera piedra el día 20 de julio de 1221, logrando para Castilla y León la primera catedral gótica de la península que serviría de modelo a las siguientes construcciones del reino castellano-leonés. La construcción fue muy rápida. En los 9 primeros años ya estaban concluidos el coro ábside, la cabecera y las naves de la girola con sus capillas absidales, quedando dispuesta para el culto en 1230, año en que se realizó la primera consagración. Las obras continúan con la conclusión de la nave del crucero y sus portadas, y se inician la nave central y las laterales, que quedarían rematadas en 1260, año de la consagración de todo el templo. En la segunda mitad del siglo XV se construyen 3 obras fundamentales en la catedral: la capilla de los condestables, considerada una catedral dentro de la catedral, obra de Simón de Colonia, las agujas y el cimborrio. En la capilla del Corpus Christi, en el claustro de la catedral, se conserva el cofre del Cid, un arcón con herrajes que quiere recordar uno de los episodios más famosos del poema de Mio Cid, el engaño a los judíos Raquel y Vidas. Los restos de Cid y de su esposa Doña Jimena descansan en un sepulcro dentro de la catedral desde 1921. El epitafio redactado en latín por Ramón Menéndez Pidal dice: Rodrigo Díaz, campeador muerto en Valencia el año 1099, a todos alcanza honra por el que en buena hora nació. Jimena, su esposa, hija de Diego, conde de Oviedo, nacida de estirpe real. El arco de Fernán González es un gran arco triunfal de estilo herreriano, erigido entre 1589 y 1592 por iniciativa del concejo de la ciudad burgalesa. La tradición sostiene que en este lugar se encontraban las casas o el palacio del conde Fernán González de Castilla. El solar del Cid es un monumento construido en 1784, obra del artista José Cortés, que señala el lugar donde tradicionalmente se dice que tuvo una casa el mismo Cid. El mausoleo del empecinado es un monumento funerario que contiene los restos mortales del guerrillero Juan Martín Díez, el empecinado, militar español y héroe de la Guerra de la Independencia Española. Conocida así por el cordón franciscano que adorna su entrada principal, la Casa del Cordón constituye un símbolo de la arquitectura civil burgalesa de finales del siglo XV. Construida por encargo de los condestables de Castilla como su residencia, sus muros acogieron la visita de reyes y fue escenario de importantes acontecimientos políticos y sociales. En su fachada principal, una inscripción recuerda el recibimiento de los reyes católicos a Cristóbal Colón después de su regreso del segundo viaje a América. La Cartuja de Santa María de Miraflores es un monasterio de la Orden de los Cartujos edificado en una loma conocida como Miraflores, situada a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad de Burgos. Es una joya del arte gótico final. Fue fundada en 1442
por el rey Don Juan II de Castilla y León, aunque esta cartuja es en realidad obra casi exclusiva de su hija, la reina Isabel la Católica. El monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, conocido popularmente como Monasterio de las Huelgas, es un monasterio de la Congregación de Monjas Cistercienses de San Bernardo. Fue fundado en 1187 por el rey Alfonso VIII de Castilla y su esposa Leonor de Plantagenet. En este monasterio, con solemnidad y esplendor evocadores de augustas grandezas de la historia patria, se celebró el 2 de diciembre de 1937 la jura del Consejo Nacional de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. La famosa plazuela del compás presentaba un brillante aspecto. A la derecha aparecía formada la bandera de Falange de Burgos, llegada de los frentes de combate para rendir honores al caudillo en este acto solemne. A la izquierda, y por este orden, se hallaban los nuevos consejeros nacionales, los embajadores de Alemania e Italia, cónsul general de Portugal, los representantes de los demás países que han reconocido al gobierno de Franco, una comisión del fascio italiano de uniforme, el jefe del gabinete diplomático, señor Sangroniz, el cardenal primado, doctor Gomá, el legado pontificio, monseñor Antoniuti, los arzobispos de Burgos y Valencia, los obispos de Madrid, Alcalá, Santander, Logroño, Tuy, Pamplona, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, Huesca, Salamanca, Toledo, Cartagena, Lugo, Burgo de Osma, Coria y Teruel, los generales señores Martínez Anido, Orgaz, López Pinto, Cabanellas, Millán Astray, Saliquet, Menéndez, Valdés Cabanillas, Quindelán, Barrera, Castro Girona, Gil y Yuste y Almirante Cervera, los presidentes de las comisiones técnicas del Estado y las autoridades locales. Frente al bello arco del torreón de entrada se hallaban los representantes de los consejos locales, es decir, los homes buenos de Castilla. Por último, una sección de caballería mora formada delante del muro que separa el compás del atrio de la iglesia y del claustro del monasterio. El generalísimo, escoltado por la Guardia Mora de Caballería y seguido de su Estado Mayor, penetró en el compás por el arco del torreón, que fue levantado, como se sabe, en memoria de la coronación de Alfonso XI. Los timbaleros y clarineros de Burgos, vestidos con sus trajes típicos, tocaron un himno del siglo XIII, y cuando el jefe del Estado bajó de su automóvil para revistar las fuerzas que le rendían honores, las bandas de música tocaron el himno nacional, mientras la concurrencia, brazo en alto, saludaba a la suprema encarnación de la patria. El generalísimo vestía, como siempre, uniforme caqui y se cubría con el gorro del tercio. Sobre el pecho ostentaba las insignias de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Inmediatamente se organizó la comitiva hasta la iglesia. Terminada la misa del Espíritu Santo, se organizó la comitiva nuevamente hasta la sala capitular en el claustro interior del convento. El jefe del Estado penetró en la sala capitular acompañado del secretario general del Consejo Nacional, don Raimundo Fernández Cuesta, tomó asiento bajo el dosel y ordenó al secretario, señor Fernández Cuesta, que diese lectura a los decretos de creación del Consejo Nacional y nombramiento de consejeros. El generalísimo, ante el cardenal primado, puesta la mano sobre los santos evangelios, dijo con voz clara y sonora: «Juro ante Dios darme siempre al servicio de la unidad, la grandeza y la libertad de España, vivir con Falange Española Tradicionalista en hermandad y conducirla como jefe». Fernández Cuesta leyó a continuación la siguiente fórmula de juramento de los consejeros: «En el nombre de Dios, juro darme en servicio, con exactitud y vigilancia, con milicia y sacrificio de la misma vida, por la grandeza imperial de España. Juro emplearme por entero en la misión que me encomiendan los estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS para mantener el rango inmortal de la patria. Juro lealtad a nuestro caudillo, fidelidad a sus mandatos, custodia de su persona y entregarme en hermandad cristiana a los demás miembros del Consejo Nacional». Seguidamente desfilan los consejeros, acercándose uno a uno a la mesa donde están el crucifijo y los evangelios, diciendo: «Así lo juro, en nombre de Dios y sobre sus santos evangelios». Al terminar la primera sesión del Consejo, el generalísimo volvió a su cuartel general en medio de los vítores y aclamaciones de la multitud.